Del 24 al 28 de febrero se realiza en diferentes escenarios de la ciudad de Pasto la segunda versión del Festival de Monólogos, recordando que en tiempos de pandemia se realizó el primero. Ahora llega una segunda versión. El evento que vamos a realizar es el segundo Festival de Monólogos. Es un espacio que esta versión la hemos dedicado a las obras de arte y resistencia. Entonces queremos tocar este tema tan importante en el contexto actual, pues con toda la capacidad ¿no? movilizadora que tiene el arte para... Crear para la recuperación de memoria, para la resiliencia y para la resistencia. Entonces, está como enfocado esta temática en la actividad que desarrollaremos el 24-28 de febrero. Dentro de la actividad tenemos varios espacios: son las funciones de sala que se desarrollan en Teatro Tragaluz el día 24, en Casa de la Memoria el día 25 y en Alef Teatro el día 26. Tenemos también el componente de formación, donde están talleres de formación que se realizan en la Comuna 4, en, aquí en, en la ciudad de Pasto, también en el centro, este está dirigido por Jenser Pinilla, que es un artista nacional que nos acompaña desde Bogotá, y también en el municipio de Zapuyas. Digamos que este es como parte del componente comunitario, está lo que es la Comuna 4 y el municipio de Zapuyes, a donde llegamos tanto con obra de sala como con talleres de formación para niños y jóvenes. Invitados especiales, lo mismo que talleres, harán parte de este espectáculo. Tenemos invitados locales: está Baldomero Beltrán, Arno Bin Suasti, Andrés Jaramillo, Salomón Gómez, Sofía Alvarado y Jimena Gavilanes. Y como artistas nacionales desde Bogotá y en Serpinilla, maestro en artes escénicas de la SAP de Bogotá. Nosotros estamos brindando toda la información por redes sociales mediante Facebook. Nos encuentran como Corporación Casicañán. Casicañán es la corporación que está organizando este evento. Casicañán significa caminos de paz. Entonces, desde allí es de donde está surgiendo este evento. Eh, nos encuentran en Facebook como Corporación Casicañán, en Instagram como corpo Casicañán, con cada las dos. Y ya estamos pues brindando toda la información. Tenemos boletería en preventa que se está vendiendo en Teatro Tragaluz, en Casa de la Memoria, en Alef Teatro. O también en los contactos pues que encontramos en la, en la publicidad que estamos rotando por redes sociales. Segundo festival de monólogos Cuerpos en Resonancia del 24 al 28 de febrero. No se lo pueden perder.